Hola y bienvenidos a Serbia Games. Estamos aquí en Doom, episodio o bien el 4 o bien el 5. Creo que este es el 4. Porque. Hostia, espera, perdón. Está el sonido, está el heavy metal destructivo en todos lados. Ya por fin tengo la otra pantalla, así que ya por fin me aclaro con todo. Tengo que mirar bien cuál es el monitor 1 y cuál es el 2. Bueno, sea como sea. Este episodio ya lo hice, ¿vale? Ya me lo pasé, pero pues como soy inteligente no le di al botón de grabar porque no tenía el atajo del F9, así que le di F9, me empecé a jugar y nadie me dijo que no se estaba grabando. Así que nada, ahora estamos ya en... teoría estoy en el perfil de grabación, pero bueno, todo debería ir bien. Así que a tope. Tengo que repetir el episodio, lo dicho. Tengo los cascos al revés, un momento. Estos no tienen left and right, ¿no? Así sí que lo tienen. Encontrarás la piedra hélice en el laboratorio privado de Olivia, en lo más profundo de estas instalaciones. Vale, entonces, esto ya me lo he pasado, todos pero bueno, hay que repetirlo. Pero si llegaste a nosotros por algún motivo, quizá puedas ver en ella algo que nosotros no hemos visto. De hecho, debería las armas ya las tendré mejoradas y todos los secretos cogidos y todo. Mira, tengo toda la runa ya, menos una. Me falta una runa. Que me la dejé, claro. Tira de salvación. Espada más estándar hasta munición de armadura o más. A ver, ¿qué teníamos? Valor recibido por munición de objetos. Ejecución más rápido. Tiene más asistencia de los se tambalea en buenas ejecuciones. Tenemos un montón de estas ejecuciones. Bueno, no voy a mejorar más. Vamos bien. Lo bueno, ahora no tengo que mirar bien por rollos y historias y tal, porque lo pillé todo. Lo único que me falta es un pretor que había por ahí. Un monigote que había por aquí, pero no sé cómo se coge, así que voy a pasar de él. Y vamos a ir directamente a lo bruto. De hecho, mira, déjame mirar las armas. Sí, vale, tengo que pegar 20 disparos directo a Imps con esta escopeta. No es casualidad que esté ahora en nuestras manos. Los demonios vaticinaron su regreso. Si despierta, pondría en peligro toda la misión. Porque es el único que puede hacerles frente. Ok, vamos a ir un poco más rápido. Por el simple hecho de que esto ya me lo he pasado. Momento. Vale, no ha sido un... tiene que ser impacto directo. Si no es directo, no vale. Es que lo de ejecución es más rápida, bueno, huevo, tío. He visto al Pinky. Bueno, lo he oído. Había un secreto ahí. Que ya no nos hace falta correr. Permiso, perdón, perdón. Estoy eligiendo el arma. Ahí va uno. Ahí va otro. Ahí va otro. Esto creo que ya lo hice, de hecho. Esta parte, como tal. Así que nada, vamos a ir rapidito. Aquí me vendrá un montón de gente. Presencia de ah, muerto. Vale. Espera, perdón, perdón. No le he dado. Ahí va uno. Ahí va otro. Esto es de velocidad, ¿verdad? Ahí. Ahí va otro. Es que me da impacto de racimo y eso mola.
Sí, ahí se han matado sin... ¡Asoma! Bueno, no por el lado que yo quería, pero bueno. ¿Se han matado entre ellos? Puede ser. Espera, que te vas. Gracias. A ver, más sim, más sim, más sim. Ah, pero no te bajes. No, es la T, la T. Porque me ha parecido ver uno aquí. Pues digo, ajá. ¿Dónde estás? Ajá. Venga, me quedan 5 nada más. 4. Tres. Van a quedar 2, ¿verdad? Ah, no, quedan 3. Fíjate, o 4, quedan más. 2 1. Y ya está. Bomba de racimo. Venga, tú te la vas a llevar. Bueno, no se ha visto mucho, pero... Ah, perdón. Se me había asustado. Chiqui, 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 chiqui. Se necesitan voluntarios para el emocionante programa de investigación sobre arreglas de agua. Creo que aún no me queda ninguna arma a mejorar, así que vamos a ver. ¿Qué arma podemos mejorar? Ya solo por mejorar al aleatorio. O sea, al menos tener cada uno una mejora guay al tope. Explosión de calor. Mata veces de mejor con eso. Explosión de calor. Vale, eso hay que hacerlo. El Gauss lo tenemos a tope. El ráfago en seguimiento. Ay. Y ya está. Vale. Hay que utilizar esto para matar muchos demonios a la vez. Esperaba que pudiera superar su influencia, pero demostró ser más débil de lo que creía. Está calentito. Ay, pensaba que te había matado. Qué asco me dais. Son los peores enemigos. Me deja un secreto que creo que es el mapa, pero como ya lo tengo. Aguantan un montón en realidad ahora, cuando están en modo. En modo ejecución. Por lo que me he puesto, vaya, que tiene sentido y tal, pero. Me obliga a hacer ejecuciones sí o sí, casi. Presencia.
Uy, munición escasa. Uy. No ha muerto. Espera, daño cuádruple. Madre mía. ¿Alguien más? No. Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo. Estoy yendo más rápido. Eso seguro. Ah, ya vale. El pretor, ese es un secreto. Te lo sigue marcando aunque ya los hayas hecho. Supongo que como no lo estoy cogiendo me dará. Bueno, claro, pero estas mejoras de arma ya las tengo, o sea, me da igual. Vale, ya vuelvo a tener el de energía. ¡Uy! Bueno. Ahí siempre me pregunto con qué le pegas en realidad. ¡Ah! ¡Oh! Perfecto. ¡Uy! Siempre se me olvida que sí que hay daño aliado por demonio. ¿Era esto? Sí. Voy demasiado rápido. Ya. Que me caigo. La otra vez me costó más llegar hasta aquí. Se nota que voy ya sabido. Joder, qué bien tener por fin dos pantallas, poder verlo todo, tío. El tiempo, la grabación. ¿Qué ha pasado? Que es que me dejé un, hay un muñeco ahí. Pero, ah, mira, lo puedo coger ahora. Es que antes no podía. Claro, está ahí, como en ningún sitio. Está como ahí. Y claro, evidentemente no sé cómo se coge. Está ahí en ningún... ¡Ah! Aquí. Ah, no. Esto es por donde he venido. No tendrá que ver nada con esto. No, ves, es que eso te saca ya. Entonces, o sea, lo que se tiene que ser como evidente, ¿no? O sea que tampoco puede ser un super puzzle. Bueno, que me da igual. Es que es un muñequito. Pero no lo puedo coger. ¿Algo aquí habrá? ¿Esto es una pantalla o algo que pueda yo...? ¿Esto tiene algo que yo le pueda dar o...? Solo acceso prioritario. Se requiere autorización. No sé. No muestra nada, ni hay nada que digas... Esto no se puede empujar ni nada, en plan... ¿Qué
cuchillos en... ¡Oh! Este está en blanco. Este está en blanco. ¿Y aquella? No, aquella está en blanco también. ¿Qué es lo que me extraña? Son como... O sea, se han decorado 100%, pero claro. No sé, da igual. No deberías haber permitido que descubrieran su ubicación. Lore. Nos has fallado. No fui yo. Fue Samuel. Los llevó a su tumba. Por favor, podemos superarlo. Lo prometo. La puerta se abrirá tal y como estaba planeado. Seguridad manual activada. Todos los terminales son accesibles. ¿Y habrá algo ahora que pueda...? Bueno, es que no hay nada, ¿ves? Este está como salido. Bueno, es que están salidos algunos, aleatorios. Yo de vez en cuando sigo comprobando que esto está grabando. Demonios. El crisol. Eso es lo que él... Hay una puerta. Ah, vale, no, pero esa puerta no es. Buscaba. Venga, ¿tienes su paradero? YouTube. Sí. Está ubicado en una región inexplorada del Reino de los Titanes, pero habrá que reventar otro acumulador de Argent para crear el portal. El único acumulador de este sector está en el espécimen CD587. Vas a tener que quitarlo. Una vez hayas extraído... Debería mejorar esto también. Se volverá inestable y el revestimiento roto abrirá una grieta lo bastante fuerte como para devolverte a su mundo. Podemos determinar tu punto de entrada con el sistema de lazo que he instalado en tu traje. Recuperar el crisol es crucial, ya que sin él no hay forma de cerrar el pozo ni el portal del infierno de Marte. Todo pensado, ¿eh? Morín, ¿viene otro o qué? Estamos forzando. Le podemos dar al grande. Ah, pensaba que te morías. ¡Ay, no ha muerto! A ver si sigue muerto. Ven aquí. Es que no los puedo controlar para que se junten. No sé dónde está. ¿La hijo puta? Nada. Por listo. Vale, y a ver ahora si hay alguna manera de... Es que claro, esto ya es bajar. Sería rollo aquí, ¿no? No hay ningún... Es que a lo mejor aquí hay un algo. ¿No? Pues nada, tío. Segunda vez que me dejo el muñequito.
Bueno, aquí ya están haciendo un sacrificio de gente. Ya os lo cuento yo. ¿Y aquí cómo era? Esto era muy raro también. Allá abajo como que hay algo, pero hay que ir por arriba. Allá abajo hay una zona, a ver, mientras hay mierdas. No nos interesa. Estamos en modo speedrunner. ¡Oh! Estoy sin munición. ¿Quién lo hubiese dicho? Ah, porque comparten munición. El cañón ese y el otro. ¡Jolín! Ay, pero no voy a poder. O sí, sí que puedo, sí que puedo. Calentar, calentar. Esto es eso, estoy yendo un poco rápido porque tal. Pero bueno, no tiene más. A lo mejor puedo ir un poco más rápido en general en todo el juego, Timo. Ahí. Por ahí había una entrada secreta y había un, yo que sé qué, una runa de estas, creo. Pero bueno, vamos a seguir. Un pretor había. Y sobrevive. Para abajo. Yo esto lo he vivido. Ah, es por aquí. Yupi. Presencia demoníaca en niveles peligrosos. Bloqueo activo. Oh. Ahí se me acabó. Que me muero, vida. ¡Uy, qué le he dado! No le daba a ese. A ese sí. ¡Hala! Sin cabeza. Es que mola cuando simplemente jugando te pareces a los vídeos super, a los edits estos super bien hechos. Pocos juegos como este consiguen eso, aspecto cinematográfico.
Ved Hardcore Henry, que es una película súper chula. Al mínimo. ¿Por dónde es? Ah, es por aquí de verdad. Ah, esto es un ascensor súper gigante. Tendrás que arrancar el acumulador de Argent que alimenta al ciberdemonio. Es verdad, el ciberdemonio. Estabilizar el núcleo abrirá una grieta que te mandará de vuelta al infierno. En cuanto tengas el tesoro, te sacaremos. Está guay el combate contra el ciberdemonio. Pasa eso, que ya me lo... O sea, me lo he hecho recientemente, no me acordaba en su momento. Qué bien que no te mata conforme te ve. Tiene decencia. Había un fango de este tío, pero era carísimo. Ay, no me acordaba, este me dejaba el móvil. Sí, lo recuerdo bastante fácil. Tengo cohetes, pero son peores. De momento toco un poco todas las armas. Todas las armas le hacen el mismo daño. Salvo evidentes excepciones como esta. Bueno, la Galen es la mejor arma. El mejor arma, ¿no? La mejor arma. Muy fuerte el asado para romperle la cabeza. Esa gran Toads. Bueno, para adentro. Y aquí es donde dejé el vídeo del otro día, que no se había grabado. Destrucción de demonio. Ah, eso, hay que una recreativa por ahí en algún lado. Pues no la he visto. Será un super secreto. Vale, nada, pues ahora ya es continuar partida. El reino de los titanes. El crisol, que puede cortar la conexión entre nuestros mundos. Es la espada, ¿no? En el segundo juego la tienes todo el rato. Bien, bien, titanes. Como siempre, vamos a intentar no dejarnos nada. Por ejemplo, un lore que ya me he dejado.
La era de su juicio no estaba escrita. Los escribas grabaron su nombre en las tablillas del infierno durante eones, y cada batalla infundió terror en el corazón de los demonios. Sabían que vendría, como siempre había hecho e iba a hacer, para darse un festín con su sangre, pues solo él podía extraer fuerza de sus enemigos caídos, y su poder seguía creciendo rápido e imparable. Hablan de mí. El Doomguy lo sabe, que es el tío de las profecías. Supongo que lo sabe, ¿verdad? Me gusta este disparo, ¿eh? Te deja paradito un rato y consume un montón de munición, pero habría que mejorarlo. Eso es una puerta, pero no está abierta. ¿Por qué no está abierta? ¿Cómo la abro? Ah. No. Para mí. Aunque las fichas de petróleo ya no me sirven para mucho. Dada la situación. ¿Cómo? Esquivado al Pinky mientras disparaba. ¡Ay! Quería matarles con esto. Espera. ¡No! Son súper resistentes. Son súper resistentes por lo que me he puesto, entonces no los mato ni aunque estén en la mierda. Queda aún un bicho, ¿verdad? Uy, no, ¿dónde está? No queda nadie. Bueno, no sé. Si queda alguien. Si queda alguien que me ha matado. ¿What? ¿Se ha escondido? Tiene que ser por ahí. Pero está ahora mismo en música de caña. No me digas que se ha bugueado o algo. Le he metido detrás de una pared. Y además ahí hay un arma. Fíjate, voy a cargar el punto de control.
Y a ver. El punto de control es el principio, ¿verdad? Bueno. Bueno, no están los cacodemonios. En el suelo. Y digo, a lo mejor. Ahí está. Vale, seguro que aquí ya no queda nada. Vale. Quedan estos dos solo, entonces. ¡Ay, que no me queda! ¡Ay, no los he matado! Para debería. Ah, vale. Pero eso sigue cerrado. Uy, hola. Vale. A ver ahora. Esto ya está hecho, ¿no? O sea, esto abre aquí abajo. Pero no, no arriba. ¡Ay! Ahí está. No sé qué habré hecho para abrirla, pero la he abierto. Mira, pues solo me queda el rotor Gatling y el detonador de distancia. Esto es hacer que gire y ya está. Me parece mucho mejor esto, porque iba yo a coger lo otro. En el fondo un poquito lo mismo, ¿no? Y... ¡oh! Lo conseguí. Ah, que se recalienta sola ahora. Tremendo. Vale, ya está, por favor. ¿Cómo aguantaba? Monigote allí. Allí. Muñequito.
Ah, no. Me engañaron. ¿Esto es un portal? Sí. Madre mía. Salas grandes y saben lo que toca. ¿Llegaré? No, estará cerrado. Evidentemente. Uy, perdón. Se ha quedado tonto. Llego. Pero venga, a venir, por favor, qué miedo tienen. Otra vez. Se queda en musiquita y no sé si es que me falta pulsar un botón o... Ah, no, me queda un bicho. ¿Estás allí? ¡Oh! Vaya, hombre, había un daño por 4. Otro que me dejo. ¡Uy, hola! Adiós. ¡Jolín! Ya debería poder coger el muñequito. Tirorirori. Oh, espera, apunte mejor de armas. ¿Con qué estábamos? Estábamos con otra cosa. Con el lanzacohetes, ¿verdad? Sí. Reduce el tiempo para el Jijojote. Otro objetivo. Y ahora hay que matar 5 invocadores usando ráfaga de seguimiento. Buah, pero invocadores. Salen muy pocos. O sea, me tengo que acordar que hay que ser un invocador. Vale, me voy a mejorar también, creo yo, el modo de asedio este, que mola un montón también. Este, y ya no puedo más. ¿Hay algo más aquí? De mi interés. La mejora, el mapa. Vaya, bueno, pues obviamente no existe el mapa. Ah, pues sí, sí que existe. Dios. Esos son inteligentes. El sonido, ¿no? Ah, esto va a ser un rollo de ir pillando puertas para fantasías.
Ahí no llego. Pero parece que hay un parkour aquí que te permite llegar a cosas. ¿Cómo se sube al Forbidden Parkour? Ah, vale. ¡Ah! No, no llego. No había una mejora de maniobrabilidad. Bueno, da igual. Plateado. Ah, nada. Ah, vale, y entonces. Ah, pues no, pues esto está cerrado. ¿Habrá algo arriba? A lo mejor está arriba la palanca o el botón, lo que sea. A lo mejor. A lo mejor no. Ah, aquí es una puerta. Ah, vale. Me han cerrado. Oh. Bueno. Joder. Esperaba una solución menos evidente. Dispararle a algo, yo qué sé. Ya está. Ah, está abierto. Que cargarse a alguien. Creo que la gracia es que voy a estar perdido vía todo el rato. Tienes que ir de vida, para que esto sea un problema. ¿Qué dijimos? ¿Que me estaba subiendo? Muy daño causado por bienes explosivos. Total, da igual. Capacidad de equipo no utilizo nunca. Y potenciadores que me da igual. Entonces, pues esto, por ejemplo. Y esto, por ejemplo. Y esto, por ejemplo. Bueno, porque si no, ¿cuánto cuesta este? 4. Bueno, prefiero ese. Y así me lo mejoro a tope. Ah, no. Ahí está. Si es que no quita daño esto apenas. ¡Uy! ¡Hola! Eso sí que me, eso sí que no esperaba. ¡Madre de Dios! Ah, me lo he cargado. Por favor. Qué escandalosos. ¿Hay que irse algo ahora o qué? Es tonto. Ah, digo, a lo mejor es inmune ahora. Dame la pelota. Sube que armadura. Me he dejado un Argent de estos. Porque creo que sí que me dejé uno. Entonces supongo que me los he cogido, que me los he dejado todos ya. ¿Aquí ahí hay algo? No, ahí hay nada. Me hace falta ir.
¡Ah! ¡Qué traición! ¿Se ha matado aquel? Ah, vale, no. Quiero verlo. ¿No? Sí. Jolín, no te voy a dar tú también, porque si no... Uy, que me caigo. Uy. No sé cómo he roto las leyes de la gravedad de esta manera. Gracias de tener esa mala suerte. Es que madre de Dios. ¿Queda alguien o...? Este tiene más vida. Tampoco mucho más. Eso es un secreto. Ya te lo digo yo. ¿O no? Ah, no, pues era un obligatorio. Para abrir la puerta, pues sí. Me creí más listo de lo que... de lo que soy. Yo sé que va a haber un montón de bichos. ¿Pero aquí va a haber tantos bichos? Ah, sí, los pinkies invisibles. Son más flojos, pero... ¿Hay alguna cosa de estas que puedo hacer? Mata un varón de infierno con una ejecución desde arriba, ataque desde arriba. Que es un... Ah, vale, ya sé lo que es un varón de infierno. Mata 22 potenciadores. ¿Hay potenciadores en esta sala? No. Hijo, yo qué sé. No, vale. Nada, fuera. Sí, un varón del infierno. Espera, acércate un poco aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate ahí! ¡Ay, no! Me lo he cargado. Jope, no esperaba matarlo, la verdad. Tres más o menos con un rayo de modo de asedio, vale. Pues otra vez, cuando vea demonios juntos, regalito. Que llevamos 55 minutos. Hoy tengo partida de rol y casi ni estoy pensando en ello. Coño, tengo partida de rol en 20 minutos. No se me puede ir la cabeza, ¿eh? Tengo la calavera azul, ¿no? Vale.
fastidies. Que hay que pegarse con gente otra vez. No furula la entrada por algún motivo. Ah, espera, esto es un portal, ¿verdad? Sí. Nadie pudo resistir ante la horda salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió. ¿Esto cuenta como potenciador? No creo. Pero eso sí. ¿Qué hay que matar a ese? Ah, con la ráfaga de seguimiento. Sí, ¿no? Sí. Hay un balón de infierno. Mira, se me subo aquí. ¡Ole! Ahí, haciéndolo todo poco a poco. ¿Ya o qué? Madre mía. Vale, punto de control. Pues mira, lo vamos a dejar aquí porque eso, me tengo que ir, que tengo rol y tengo que prepararlo todo. Y me parece un buen lugar para dejarlo. Bueno, a lo mejor podemos abrir esto. No me he dejado nada por aquí, ¿no? Pretor, mapa. No se me va a quedar a nada, seguramente. De hecho, seguro que no me lo he acabado ya. Es que esto no era grande, ¿eh? Esto era bastante pequeño, esta zona. Pues mira, menos mal que he avanzado un poquito más. Bueno, no pasa nada. Ok, pues guardamos y salimos. Y todo perfecto. Pues nada, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiósito.